Estamos ayudándole aquí a un baby dog. We are helping a baby dog. Porque después no logran abrirse solitos y se mueren aquí adentro. Wait, aren't you gonna use 400? Y ya nos ha pasado. Se mueren. Nada más se les rompe el cascarón. Y ya ellos rompen la telita, que se pone dura, pero la logran romper. Es más fácil para ellos romper la telita. Porque como todavía tienen la sangre aquí a un lado, ellos mismos se secan una vez que están en la incubadora y van aprovechando todavía lo que tienen adentro para... They are just like a babies when they born. También el otro crack, ¿ya viste? It's moving. What? Aquí está. Ahí se puede sentir el picotillo que hacen por adentro. Mucha gente no recomienda supuestamente ayudarles, pero pues a nosotros se nos han muerto algunos de que no los ayudamos, y por eso es que ahora les ayudamos a nacer. ¿Sí está vivo todavía? Ya. Yeah. Ese va a ser morenito. Porque se van secando por adentro y se les hace más duro el cascarón romperlo cuando no lo rompen de un solo. Y ahorita este lo dejamos así abiertito, igual que el otro. Si para la noche no lo ha roto, ya se les ayuda a romperlo más para que salgan ya de ahí, que ya por adentro ya están secos, ya vienen estando así como este. Por eso es cuando se asfixian, ¿no? Ajá. ¿El otro lo sacaste tú o se salió solito? Le ayudé a sacarlo. Ahí está. Ahí está. Aquí está el otro nacito. ¿No sabe cuándo es? Del 19 de marzo. He wants to get out. Welcome to the underground. Give us a call. I'm black toast, baby. No.
That's a big eggshell. Yeah, está grande este. Give us a call. Come on, Pop Bars. I got a bone to pick. Sons, wake up. Más que nada se busca dónde está su piquito, que es donde debe de respirar ya. Aquí está. Sorry, buddy. Ahí está. Oh, they're not attacking us.